¿Se imaginan a BTS, Icon y Red Velvet juntos en una sola canción? Kim Kyu-jong de SS501 tiene novia y los vieron muy cariñosos en la isla Jeju. Famoso grupo de K-pop envuelto en un escándalo por lenguaje sexual. Entérate de estas y otras noticias en este video. No sin antes suscribirte picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y activando las notificaciones en la campanita que está al lado para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. GOT7 ha demostrado que es un grupo con gran influencia en el público de Latinoamérica, pues a solo 24 horas de revelarse la venta de boletos para su próximo concierto en Chile, que se llevará a cabo el día 17 de julio de 2018, el grupo agotó las entradas de su concierto en un 95%. Los hashtags GOT7 y GOT7 en Chile se volvieron tendencia mundial en Twitter. Con esto, GOT7 se convierte en el segundo grupo de K-pop que más boletos vendió en menor tiempo dentro de Chile. Ustedes acá abajo en los comentarios, si son de Chile, díganme si van a ir al concierto de GOT7. Esta semana, WANNA1 estuvo envuelta en un escándalo por un supuesto video donde los integrantes hablaban muchas groserías e incluso tenían un lenguaje sexual. El grupo no tenía idea de que estaban siendo grabados, por lo cual, la agencia, para no dañar la imagen de WANNA1, mandó a hacer un análisis del video y el audio para demostrar que lo que se decía era falso. El resultado fue favorable y demostraba que los miembros no habían dicho ninguna grosería y tampoco habían tenido un lenguaje sexual. Pero el público coreano, como sabemos, no quedó conforme debido a que el análisis había sido realizado por una empresa privada. Por este motivo, el fandom de WANNA1 decidió enviar el video y el audio a un análisis con una dependencia pública de Corea. Boomerang. BTS sigue demostrando por qué es un grupo de fama mundial. Con el anuncio de su nuevo lanzamiento, BTS se colocó en el primer lugar de las preórdenes de Amazon. Esta es la segunda vez en que BTS logra esta hazaña, pues el año pasado el grupo se convirtió en el primer grupo de K-pop en estar 6 días consecutivos en el primer lugar de preórdenes de Amazon. La fecha de lanzamiento del nuevo álbum de BTS será el día 18 de mayo. Kim Kyu-jong, integrante de SS501, esta semana estuvo envuelto en un rumor que decía que había sido visto en una cita muy cariñoso con su supuesta novia en la isla Jeju. TV Report, un medio de comunicación en Corea, informaba que Kim Kyu-jong había sido visto por varios testigos en la isla Jeju en una cena muy romántica con su supuesta novia. Esto sucedió luego de que el idol viajó a la isla Jeju a las grabaciones para su nuevo programa en el que participa. Según los informes de TV Report, luego de que Kim terminó de grabar, decidió salir a cenar con su novia y en el lugar se portó muy cariñoso con la supuesta novia. Ante esta información, la agencia de Kim Kyu-jong informó que después de consultar con el cantante tal información, informaban a los fans que estos rumores son falsos y que los informes de que Kim Kyu-jong tenga novia son totalmente falsos. Lo que sucedió en Jeju es que luego de terminar de grabar, él y su staff, manager y estilistas fueron a cenar. Esta semana, el grupo femenino estrella de JYP, Twice, obtuvo su tercera victoria en programas musicales para su comeback What Is Love. El premio lo obtuvo en Music Bank y recordemos que Twice lanzó What Is Love como tema de promoción de su nuevo comeback y con el cual han estado promocionando fuertemente. Yo ya hice mi reacción al video musical, acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y lo veas. ¿Se imaginan a BTS, Icon y Red Velvet en una sola canción? Pues eso fue lo que hizo el cantante Jo Dideng, quien compartió a través del canal oficial de 1TK un medley acústico de Spring Day, Love Scenario y Russian Roulette, fusionando así tres grandes temas de BTS, Icon y Red Velvet. El medley lo pueden oír en el link que te dejaré en la caja de descripción. La pista es solamente el sonido de la guitarra y la voz del idol, que la verdad es que es impresionante. Así que lo tienen que ir a escuchar. (Risa)
La próxima temporada del programa Produce 101 está a punto de comenzar. Esta vez se ha informado que la temporada de este año tendrá una variante que rápidamente vimos en el título, pues dejó de ser Produce 101 para convertirse en Produce 48, donde uno de los principales cambios fue la colaboración de Produce 101 en su formato coreano con la plataforma que impulsa la carrera del grupo japonés AKB48, de ahí que el grupo final tendrá 48 integrantes. Además de eso, vemos que la cantidad de participantes esta vez cambió y dejaron de ser 101 participantes y se contemplaron solamente 96 trainers de Corea y Japón. Mnet, quien produce el programa, informó que el video para la canción de esta temporada será grabado en el programa musical de M Countdown el día 22 de abril. Además, se informó que la canción fue terminada de grabar el día 19 de abril. En otros detalles, se reveló que será el actor Lee Sun-ji quien será el MC de esta nueva temporada. YMB Entertainment, agencia del grupo K&K, anunció esta semana que uno de los integrantes del grupo fue diagnosticado con trastorno de pánico, lo cual dificultará las promociones del grupo completo. El día 20 de abril, la agencia informó que el integrante Jo Jing fue diagnosticado por un hospital de Corea con trastorno de pánico. La agencia también informó que debido a que la salud de sus artistas es más importante, por el momento el grupo promocionará solo con 4 miembros, pero una vez que Jo Jing pueda superar, se integrará a las promociones del grupo. La agencia pidió disculpas a Tinkerbell, quien es el fandom del grupo. Hyoyeon, The Girls' Generation, se colocó en el puesto número 1 de las listas de música de iTunes en 11 países distintos del mundo. Esta semana, la integrante de Girls' Generation lanzó su primer tema IDM producido por ella misma. Esta es una nueva propuesta de Hyo, pues debuta como DJ y como productora en este lanzamiento. Aquí abajo en los comentarios dime si tú ya oíste el nuevo tema de Hyo. La verdad es que yo no lo he escuchado porque estoy esperando para poder grabar mi reacción, porque pues Hyo me ha sorprendido muchísimo últimamente. Y hablando de los artistas de SM Entertainment, esta semana se informó que el grupo SHINee llegó a los primeros puestos de las listas musicales mundiales con su nuevo álbum en japonés titulado The Best From Now. SHINee hace su regreso en Japón con este nuevo álbum, que contiene, además de canciones inéditas, las versiones en japonés de sus anteriores lanzamientos. Por último, se informó que el grupo femenino AOA, que ha estado súper desaparecido, está preparando su regreso para los próximos meses. La agencia del grupo anunció que luego de más de un año, el grupo tiene por fin planes seguros de hacer su comeback. Esta sería la primera vez en que AOA regrese como un grupo de 6 miembros luego de la salida de Choa de la agrupación. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Estas son solo algunas de las noticias que salieron sobre K-Pop esta semana. Aguántenme, espérense porque voy a estar subiendo videos, yo creo que el fin de semana, y voy a preparar unos para la próxima semana. Yo sé que esta semana los dejé súper abandonados, pero ustedes saben que entre la universidad, ya los trabajos que tengo, o sea, ya no me da tiempo. Acá abajo en los comentarios díganme qué opinan acerca de estas noticias. Antes de terminar con el video, quiero mandarles algunos saludos. Fui a mi Twitter y les dije que iba a grabar este video y les pedí que pues me comentaran si querían saludos, así que pues bueno, saludos a Citlalic, saludos a Airam, que me ve desde Cancún, wow. Saludos a Yuriria Tapia Almeraya y saludos a Nheid, que me ve desde Alemania. Saludos a todos ustedes y gracias por ver los videos, y recuerden que si ustedes quieren saludos, pues nada más estén pendientes a mis redes sociales porque por ahí se los pido. Recuerden suscribirse picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También les voy a dejar todos los links a mis redes sociales acá abajo en la caja de descripción para que me puedan seguir por ahí. Ahí siempre les ando subiendo contenido distinto, y cuando sale alguna noticia que no me da tiempo a hacer videos, se las comento por ahí. También les recuerdo que tengo un segundo canal con vlogs de viajes y les muestro algunos de los lugares que he conocido últimamente. También tengo un canal con noticias solamente de BTS. Acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a esos canales para que vayan y me sigan. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.